Retornamos con las informaciones. Hablamos del caso Montenegro y es que la Fiscalía ha aceptado el juicio abreviado en este hecho. El extraditable por narcotráfico Pedro Montenegro se someterá en Bolivia a un juicio abreviado por el delito de falsedad material e ideológica y uso de elementos falsificados, esto relacionado a la doble identidad que tenía. Este procedimiento fue aceptado por el Ministerio Público por la pena privativa de 6 años. Ahora sí, la solicitud del procedimiento abreviado que presenta el imputado Pedro Montenegro Paz en el proceso penal que se le sigue por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado ha sido aceptada por el Ministerio Público porque él está pidiendo una condena, la máxima, que es lo que pretende el Ministerio Público. En una anterior oportunidad dijimos precisamente que nosotros perseguíamos la pena máxima y que no íbamos a aceptar un procedimiento abreviado con una pena de 3 o 4 años. Nosotros perseguimos la pena de 6 años para estos delitos de falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados. La solicitud, el trámite de extradición de ninguna manera interrumpe. Yo les quiero recalcar que si el Ministerio Público en este proceso de falsedad ideológica y de uso de instrumentos falsificados persigue la pena máxima, y si esa pena máxima está siendo aceptada por el imputado, no podemos rechazar ese procedimiento abreviado. Recordemos que esta persona está detenido preventivamente en la cárcel de Palmasola por los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de sustancias controladas. El Tribunal Supremo de Justicia, de hecho, va a resolver el caso de la extradición de Pedro Montenegro en un plazo de 20 días. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, informó que esta instancia judicial inició con el trámite de solicitud de extradición de Pedro Montenegro Paz a Brasil, el cual podría ser resuelto en un plazo de 20 días, dando o no viabilidad a la solicitud del Estado requiriente. Que ha llegado una nota del director jurídico de la Cancillería en la cual nos hace conocer que Brasil reitera, como lo hizo Brasil, ha optado por un procedimiento singular, ha solicitado la detención preventiva y a la vez la extradición de Montenegro, y a la vez la extradición. Y la nota que nos ha llegado a la Cancillería es de reiterar ese proceder que han tenido. Hemos mandado a la sala plena como corresponde y ahí seguirá el curso que corresponde. Tenemos 20 días para pronunciarnos. El tramitador ya está asignado. Consiguientemente tenemos sesión de sala plena este miércoles y en asuntos varios, en un montón de elementos que se tienen, se tratará también este elemento.